¿Cómo andan? Bienvenidos como cada semana con opiniones, este contacto que tenemos todas las semanas. Bueno, desde el punto de vista político, institucional, siempre tratando de invitar a los protagonistas de nuestra comunidad para darles el espacio, por supuesto, y empezar a recorrer y actualizarnos, ¿no?, en relación a todas las actividades que se están llevando a cabo tanto en nuestra ciudad como en las distintas localidades del distrito de Torkins. Hoy es el turno de la Unión Cívica Radical. Tenemos referentes que van a estar compartiendo en la mesa de opiniones en un ratito nada más. También estamos esperando, vamos a, si todo marcha bien, vamos a tener una comunicación telefónica con el referente de, en este caso, el Frente Renovador, con Carlos Dana, que estuvo hoy por la tarde en Parque Norte participando de este Congreso Nacional del Frente Renovador, donde, por lo que hemos leído por los portales porteños, se ha habilitado a Sergio Massa para negociar con Unidad Ciudadana, pero también mira hacia Alternativa Federal. Esto es muy dinámico, sabemos que todavía queda algunos días más en lo que respecta a las alianzas y, por supuesto, después ya para el 22 de junio la presentación de listas. Pero, a su vez, y ya hablando de lo que es la parte más doméstica desde lo político, ya se ha dado a conocer, al menos de manera extraoficial, la precandidatura de Gustavo Tranques como intendente, en este caso para Torkins, también la precandidatura de Tita Musso dentro de lo que es la estructura también del Partido Justicialista. Así que, bueno, estas son las novedades. A ver, tanto en el caso de Tranques como en el caso de Tita Musso, de manera extraoficial, de hecho no hay un comunicado todavía ni hay una presentación formal tanto de Tranques como de Musso como precandidatos a intendente. Se está esperando a ver si en los próximos días se podría dar ya a conocer la misma. Y, por supuesto, también la gente que estaría acompañando a dichas listas. Por lo pronto está confirmado, el único es el actual intendente, Sergio Bordoni, que ya lo había dicho a fin del año pasado, que va como candidato por su reelección a intendente del distrito de Torkins. Es hasta ahora el único de manera oficial. Después, extraoficial, lo que decíamos recién, ¿no?, en el caso de la candidatura de Gustavo Tranques, el exintendente, y de Tita Musso, ex concejal y ex consejera escolar, que estaría participando de las PASO, al menos es la información que hasta el momento estamos teniendo. Vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados, vamos a tratar de obviamente hablar varios temas con ellos. Algo también para sumar que vamos a tener en opiniones. Hoy es el día de la donación nacional de órganos. Vamos a estar compartiendo un material que tiene que ver justamente con varias preguntas y varias dudas que hay en relación a este tema. Vamos a compartir un material del presidente, el doctor, el presidente de Cucaiba, cómo se está trabajando en la provincia de Buenos Aires, cuáles son los lugares que se están trabajando en relación a este tema, cómo, a ver, hay muchas dudas en relación a en qué momento uno puede ser donante o no. Bueno, todo eso lo vamos a tener en un ratito con este material que hemos rescatado de la web y que vamos a compartir con ustedes en este día tan especial, porque tal cual lo decíamos hoy al mediodía, hay historias realmente emocionantes, también hay historias que no tienen un buen final, un final trágico, pero eso a nivel nacional, pero también tenemos historias importantes en las cuales hay torquistenses que salvaron su vida gracias a una donación que recibieron de órganos, como así también otros que recibieron donación de órganos y que mejoraron su calidad de vida. Así que está bueno para escuchar este testimonio de un médico, en este caso el titular de Cucaiba, para estar atentos y obviamente esta posibilidad que tenemos todos de ser donantes. Esta es una buena posibilidad y, bueno, obviamente hay que estar atentos a estos temas. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en la jornada de hoy de opiniones. Vamos a comenzar con la dama, que en este caso es la única que vamos a tener esta noche, que es Silvia Pezzolani, la presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical. Silvia, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bien, muy bien. Aquí estamos para cumplir con la palabra comprometida de asistir al programa Opiniones. Muy bien. Bueno, vamos a presentarlos a todos, ¿sí? Así después vamos charlando con cada uno de ellos. Los sumamos a Luis Castro. ¿Cómo, Luis? Hola, buenas noches. Rodrigo, ¿todo bien? ¿Bien? Bueno, bienvenido, ¿eh? Gracias. Muy bien. Y pasamos al otro sector. Le vamos a dar la bienvenida al secretario de Gobierno que tiene el municipio de Torkins, Ezequiel Gabela, que hoy viene, ¿qué? ¿En doble rol se puede decir? ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, particularmente hoy vengo en mi rol de vicepresidente de la Unión Cívica Radical y de eso venimos a hablar. Perfecto, muy bien. Y lo sumamos también a Manuel Castro.
Buenas noches, Rodrigo, y buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Bueno, los tengo identificados los dos, y me lo anoté para no confundirme, porque es todavía una cosa que no los puedo identificar, pero me quedo tranquilo porque Silvia, que los ve casi todos los días, les cuesta identificar a ella, así que yo me quedo un poco más tranquilo. Silvia, a ver, viendo este panorama a pocas horas de terminar esta convención de la Unión Cívica Radical ahí en Parque Norte, veíamos a través de los medios nacionales, ¿no? Todo un clima, digamos, en el cual se debatió mucho, se dijo mucho, y bueno, hasta hubo cánticos por ahí en contra del actual presidente, pero en definitiva, por una amplia mayoría, se decidió que la UCR sigue acompañando a Cambiemos. En la previa, ¿vos cómo veías esta situación? ¿Cómo te la imaginabas? No, yo me la imaginaba con este resultado porque sabía que, por los comentarios que recibíamos, que más allá de que se ventilaba mucho el tema de romper Cambiemos, estructurarlo de otra manera, buscar otra alternativa, se sabía que la gran mayoría pretendía con coherencia continuar con Cambiemos, ¿no? Porque como decía hace unos días un dirigente de la Unión Cívica Radical, cambiar el caballo en medio del río es medio riesgoso, ¿no? Y yo creo que la Convención del Radicalismo, un órgano que establece nuestra Carta Orgánica, ha dado un ejemplo de debate y participación único en el país, que siempre lo ponemos a consideración de los afiliados, y fue un día muy, muy caliente, muy debatido, muy conversado, y con una absoluta minoría que se sacó las ganas de putear también al señor presidente. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas, yo creo que esas cosas agigantan la famosa grieta, esos gestos violentos no conducen a nada, y estos momentos que vive nuestra Argentina son momentos para construir, no para echar leña al fuego. Así que bueno, yo particularmente y creo que el conjunto de los radicales estamos muy satisfechos con el resultado. Creemos que los tiempos se van acomodando, y yo la última vez que estuve acá decía, y Miguel se sonrió cuando le dije que venían tiempos muy buenos. Y es así, son tiempos buenos, lindos, porque ejercemos la democracia, porque nos permitimos el debate y porque todas estas cuestiones políticamente fortalecen al partido, más allá de las disidencias que hay con algunos disidencias que hay con algunos afiliados. Y como te decía, los tiempos van acomodando las cosas. Mirá lo que acabamos de ver esta tarde, en que el precandidato Massa, ha quedado acomodado cerca del lugar que siempre estuvo, más allá de sus críticas hacia la gestión de la expresidenta. Así que bueno, se van definiendo los perfiles, se van definiendo los candidatos y pronto estaremos en la carrera que se viene, ¿no? Vos decías disidencias dentro del radicalismo a nivel local. Digo, esto también, previo a la convención, se charla, había gente que obviamente opina distinto, que estaba enojada o no, por ahí sí, habría que darle otra chance más a este proyecto. Y, bueno, en realidad nosotros en el partido habíamos tomado ya una resolución antes de la nacional, porque a la que nosotros concurrimos es a la provincial, porque el partido respetó ambas convenciones. Entonces tenemos un convencional que es Cristian Reising y él tenía que llevar un mandato del partido y se decidió por la continuidad de Cambiemos. En la provincia también hubo un debate acalorado, muchísima participación. Yo he participado en varias convenciones y nunca había visto tan alta participación ni en la provincia ni en la nación. Y la de la provincia se resolvió más tranquilamente porque ya había desde antes de realizarse un resultado afirmativo con respecto a Cambiemos, que había sido trabajado muy laboriosamente, responsable
y sostenidamente por Daniel Salvador. Se había ocupado de ese trabajo de hormiga que tiene que hacer un presidente del partido para convencer a los correligionarios y o tratar de persuadirlos para que el resultado de la convención fuera a favor de la continuidad de Cambiemos, y así lo ha logrado. Hemos escuchado en la previa de lo que fue la convención y después también en algunos conceptos de Ricardo Alfonsín, de Storani y del propio Casella también, manifestando un poco su disconformidad, ¿no? Su mirada en relación al rol, sobre todo ese que no se respeta, según la mirada y la óptica de ellos, que no se respeta el rol del radicalismo dentro de este Cambiemos, ¿no? Donde ven que la UCR presta su estructura y sus hombres importantes por ahí no están ocupando lugares que tal vez serían importantes también en el momento de tomar decisiones, porque ellos manifiestan que hay decisiones que toma este gobierno que un radical no podría aceptar, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, no, en realidad siempre vamos a tener gente que no esté de acuerdo, ¿no? Porque si fuéramos todos uniformes de pensamiento seríamos un ejército autoritario, con un jefe autoritario. Acá, afortunadamente, en la Unión Cívica Radical hay mucha libertad de expresión. Nosotros tenemos principios y convicciones que los podemos defender a rajatabla, sin movernos de eso, y también permitirnos la flexibilidad si el sentido común nos dice que hay que sostener el sistema democrático, sostener la república y afianzar este gobierno que recién empezó a poder acomodar determinadas cosas. Porque yo escuchaba el otro día que una crítica muy, muy contraria al gobierno local, al gobierno nacional, y un economista con mucha certeza comentaba: si todos sabíamos que el déficit que tiene hoy el gobierno de Macri, tan criticado, tan vapuleado, tan insultado, como pocas veces se ha visto, tiene la mitad de déficit que el que dejó la gestión anterior. Y eso quiere decir mucho. Y el resultado de hoy en la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora Vidal acaba de anunciar que se redujo la mortalidad infantil, es otro síntoma de que este país no está a la descripción que hacen muchos de la situación. Nosotros somos conscientes de que hay gente que la está pasando mal, de que hay gente que no llega a fin de mes, pero no es de ahora. Es de años de desidia de gobiernos que han pasado. La provincia de Buenos Aires tuvo más de 20 años de gobierno peronista, no tenía rutas, no tenía energía, los salarios de los docentes eran con suma en negro, los hospitales, las guardias, todo un desastre que no vamos a empezar a enumerar todo lo que se ha hecho, lo que a nosotros nos muestra un panorama distinto. Obviamente, el que está en la oposición lo ve desde otra manera o no ve lo que no quiere ver. Pero cuando vos tenés la posibilidad de salir un poco a la redonda de donde vivimos nosotros, es impresionante los kilómetros en ruta, la renovación de puentes, la renovación de vías ferroviarias, la inauguración del Tren del Norte con 100 vagones que trae mercadería al puerto de Rosario. Es decir, que hay infinidad de obras que nadie evalúa, que nadie las muestra, y que hay una actitud del gobierno nacional, casi como en el gobierno local, de no andar floreándose con las obras que concreta, sino de seguir en la gestión, ocupándose de la gestión y de ver cómo le soluciona el problema a la gente. No hay fotos, no hay grandes actos, no hay colectivos, no hay choripán, no hay 500 pesos, entonces las obras
se inauguran y quedan para beneficio de la sociedad. Mirá, afortunadamente hace unos días tuve la posibilidad de viajar a otra provincia. Las rutas pasando distintas provincias, impresionante. Pero el interior de la provincia de Santiago del Estero sigue siendo tan pobre y tan miserable como hace 100 años. Pero ahí la actividad, la desidia, es de las autoridades locales. Yo conversaba con la gente, porque a mí me gusta tratar con los del lugar, ¿no? Y yo le decía a un taxista, todo muy bien con Gerardo, don Gerardo Zamora, todo muy bien, porque él alababa al señor gobernador, que había hecho esto, que había hecho lo otro, digo, pero yo vivo en una localidad, le digo, que viene una monja de mi ciudad con varios voluntarios a trabajar en el monte santiagueño y se encuentra con familias aisladas, sin luz, sin agua, de hecho, le digo, construyeron una posta sanitaria, una capillita con mucho esfuerzo, con colaboración de toda la comunidad. Ah, sí, 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 me dice. Eso sí, el gobernador, el señor gobernador, hasta ahí no ha podido llegar. Entonces, cuando uno analiza la pobreza, que es muy dolorosa y muy triste, y sobre todo para el que la vive, como el que vive en la calle, nosotros no es que vamos a mirar para otro lado. Eso es muy triste para un ciudadano. Pero también hay que analizar quiénes son los responsables de estos periodos anteriores en que no se le llevó ninguna solución a esa gente. El conurbano bonaerense, ¿por qué está sumido en la miseria? ¿Por 3 años de Macri o por más de 20 años de peronismo? Eso hay que pensarlo, porque no es de ahora el deterioro del conurbano bonaerense. El que lo visita sabe que eso es una cuestión de arrastre de años en que las autoridades miraron para otro lado y tenían a la gente sometida con un plan, con algo que le dan para ir a un acto, por el control que le ejercen si no se sube al micro, que los meten la indignidad, los somete y los tiene en las condiciones que los tiene. Entonces, cuando analizamos la pobreza en nuestra provincia y después a nivel nacional, yo creo que lo más certero y lo más honesto es mirar lo que hicieron las autoridades los últimos 30 años. Cuando todos podamos hacer un balance de ese tipo, vamos a decir quién es el responsable de lo que ha habido. Porque a mí me gustaría los que se sientan también en esta mesa a criticar la gestión de Cambiemos, que vengan con la lista de los kilómetros de asfalto que han hecho, que vengan con las guardias hospitalarias que arreglaron, que vengan con los sueldos que tenía la provincia para los docentes, cómo estaban las escuelas, cómo funcionaban los comedores, y después hagamos un balance y veamos quién tiene la razón. Sí, la gente, a ver, la gente lo que quiere es tener trabajo. Seguro. La gente no va a renegar de pagar una factura de gas o de luz si tuviese trabajo. Si tiene el tema con es que no hay trabajo y cada vez hay menos trabajo, y que es lo que preocupa, digo, al común de la gente, ¿no? Y en definitiva, a nosotros nos toca de cerca también. Y en una población pequeña, donde no tenemos cantidad de industrias y demás. Y hay que cuidarlo. Es mucho más complejo. El trabajo hay que cuidarlo. Sergio Bordoni es uno de los más críticos a Macri, de hecho se lo ha plantado un par de veces, tiene también seguramente sus devoluciones por tener esa personalidad, pero Bordoni es uno de los más críticos de este gobierno. ¿Cómo lo ves vos a este gobierno de Macri? ¿Cómo ves este sí que ha dado el radicalismo para continuar dentro de Cambiemos? Bueno, es inevitable hacerse eco de las palabras de Silvia, y no vamos a hablar de edades, sino de experiencias. Obviamente, una persona de mi edad, todavía no tengo 40 años, es muy poco de lo que uno vivió de los distintos presidentes que han sucedido en Argentina. Entonces, el tener la posibilidad de compararlo con menor cantidad de presidentes me hace tener un criterio o un análisis un poco mezquino comparado al que puede llegar a tener, al que va a tener Silvia, ¿no? Pero de la experiencia y de lo que uno ha leído,
obviamente es un gobierno que tomó decisiones que a la vista de la gran mayoría de la gente, como lo decía Silvia, han tenido consecuencias que han afectado y que le han hecho mal a un gran sector de la sociedad, no con intencionalidad, sino yo siempre hablo de que acá no hubo intención de que la gente la pase mal, sino que es una consecuencia de una acción de gobierno sí tomada con intención por parte de Cambiemos en el plano nacional, que era inevitable. Muchas veces dicen, sí, pero se la agarran siempre con el que menos tiene. Es que precisamente el que menos tiene es el que no tiene margen para poder adaptarse y soportar los cambios para hacer el ajuste económico que sí o sí creo que tenía que haber en la Argentina. Lo que decías vos recién, no hay trabajo, también es la posibilidad que tenemos en un gobierno como el de Macri de contar con cifras reales. Es un quiebre en la sociedad, pareciera que las cosas en este momento están sucediendo y antes no sucedían, sino con la diferencia que ahora se dicen y antes no se decían. Hecha esta introducción, lo engancho con lo que vos me preguntabas de Pino. ¿Cuál es la diferencia de Pino a otro intendente? Es que él dice lo que está mal en este momento, incluso del gobierno propio en el plano nacional, en el plano provincial, en el plano municipal también. Yo creo que todos los políticos, sin importar la edad que tengan, todos siempre tienen algo para aprender. Y lo digo como una persona que tengo el enorme privilegio de trabajar con él todos los días al lado, él mismo es autocrítico de cosas que él ha hecho, que no viene la cuestión a cuál decirlo, a veces son cosas menores de la gestión de gobierno, y es lo que a vos te prepara, lo que te forma para no cometer esos errores. Sería necio y sería soberbio decir yo no me equivoqué, entonces qué posibilidades hay de que en las cosas que todavía faltan en Torquín mejoren si la persona que esté es el responsable dice que no hizo absolutamente nada malo. Entonces creo que eso es lo que nos abre una enorme esperanza de que en un segundo mandato de Pino encontremos un Pino que ya con las experiencias repetir lo que se hizo bien y no hacer lo que se hizo mal. No le escapo a la pregunta que me hiciste con respecto a Macri, creo que es la manera más dolorosa de realizar una transición en la historia argentina, de la cual se venía de algo que no quiero repetir, sino que Silvia ya fue muy claro, y para nuevamente poder volver a creer en las instituciones, no solamente en las estadísticas de qué es lo que realmente está pasando, eliminar la política partidaria de cualquier ámbito laboral, eliminar las persecuciones dentro de los ámbitos de trabajo, ya sea estatales o públicos, todo eso, toda esa paz, literalmente paz, que necesitaba la comunidad, creo que eso está viniendo. La gran deuda pendiente de Macri es la cuestión económica. El propio Bordoni ha ido con serias intenciones de ser incluso más crítico de lo que ha sido de Macri, y la última vez cuando tuvieron la oportunidad de secar a cara a los intendentes bonaerenses de Cambiemos con Macri en la Quinta de Olivos, Pino cuando volvió me dijo algo que me marcó mucho, me dice, si Macri le hablara a la comunidad como nos habló a nosotros, no se dirían las barbaridades que se dicen de él. Nos habló una persona, no nos habló el presidente de la nación, nos habló, nos miró a los ojos y nos dijo, quédense tranquilos que aunque no lo parezca, este es el camino y no hay otra. Y ahí realmente yo sentí, conociéndolo a Pino, en su verborragia, en lo enojado que se pone cuando los resultados no están ya, es como que le cayó la ficha. Le entró el mensaje de un presidente diciéndole, yo sé que ustedes están en la trinchera, en la primer trinchera, yo sé que ustedes fueron con la boleta de Cambiemos, que repitieron con la boleta de Cambiemos en el 2017 y que vamos a volver a repetir en 2019. Pero acá atrás hay una persona que también la pasa mal, que también tiene un frente a frente con la comunidad y esa persona le dice, es este camino, no hay otra alternativa. Ni hablar, en el caso de la gobernadora, que es una persona a la cual no tiene el déficit que por ahí tiene Macri, que es la falta de carisma. Creo que la gobernadora María Eugenia Vidal le sobra carisma y hemos tenido la oportunidad con ella sí de interactuar en el mano a mano. Y es una persona que entendió qué es lo que necesitaba la provincia de Buenos Aires, se puso a trabajar en eso y creo que hoy no hay ningún tipo de duda que con más razón en la provincia de Buenos Aires el camino sigue siendo María Eugenia Vidal. Ahora, Macri les decía a los intendentes, lo que marcabas vos, que el camino es este y no hay otro. Y bueno, un poco lo que le decía hoy a Silvia, ¿no? Y la otra parte del radicalismo que por ahí, bueno,
no comulga tanto y está marcando, diciendo que hay otra forma también de poder ordenar este país. ¿Vos creés, coincidís con Macri, este es el camino? No, hay un rol fundamental que tiene, tuvo y va a tener el radicalismo dentro de Cambiemos, que es la experiencia, no solamente la presencia territorial, sino que hay en muchísimas personas del PRO hay aires de exceso de tecnicismo, de creer que porque salieron de una universidad y tienen un máster hecho en alguna universidad europea sobre ciencias políticas, van a venir, se van a poner al frente de un ministerio y van a saber manejar absolutamente todo desde principio a fin. Y hay algo que no te lo da la universidad, que no lo da la calle, que no lo da la escuela, que no da nada, que es la política, el ser un apasionado de la política, de entender, de ponerse en el lugar del otro, de consensuar, de negociar, en el buen sentido de la palabra. Creo que ya bastante se ha negociado en el mal sentido de la palabra y estamos como estamos. Todo eso es lo que aporta significativamente al radicalismo a Cambiemos. Entonces, no es que estoy de acuerdo con Macri. Creo que el camino que el señor presidente consideró que había que tomar, hay que nutrirlo de política, hay que nutrirlo de sentido común, y eso es una tarea que hace al radicalismo. El radicalismo ha tenido la enorme desventaja en la historia desde la vuelta de la democracia de ocupar el principal puesto y el principal sillón o formar parte del gobierno de turno en momentos críticos. Ni hablar de lo que significaba en el 83, que me da mucha risa como algunos analistas de la década de los años 2000 hablan de Alfonsín y no saben lo que se vivía en ese momento. Yo tampoco lo sé, por una cuestión de edad. En el caso de la Rúa, todo el mundo apunta absolutamente contra de la Rúa su inutilidad, de que era un inoperante, y era muy complicado salir de lo que había significado el menemismo que gran parte del justicialismo niega todavía como que salió de la nada Menem, de un plato volador, y obviamente habrá habido una falta de capacidad por parte de la Rúa, no lo niego, pero un justicialismo siempre que le salió muy bien el jueguito de desarruchar el piso incluso de maneras antidemocráticas e impedir que culminen los mandatos. Y hoy Macri, contra todo pronóstico, va a terminar su mandato, va a ser la primera vez en 80 años que un gobierno no peronista va a culminar su mandato, creo que es un dato no menor y muy grave. No vinimos acá a hablar de justicialismo y en lo personal tampoco, porque tengo un enorme respeto y aprecio por el pueblo peronista, que ojalá algún día aquellos peronistas de Perón, que son gente de buena voluntad, puedan tener la oportunidad, por el bien del país, lo digo, aún como radical, por el bien del país, que tengan la oportunidad de verse representados por alguien al cual puedan venerar, puedan seguir y puedan idolatrar sin necesidad de ir a hacerle el aguante a Comodoro Pi. En cuanto a lo de Macri, redondeando, creo que el camino es este y que Macri necesita del radicalismo para que ese camino sea de una manera mucho más humana y políticamente correcta. Vamos a hacer una breve pausa nosotros, después vamos a seguir charlando con nuestros invitados, con Silvia, con Ezequiel y obviamente vamos a estar charlando también con Luis y con Manuel. Hacemos la pausa, ya volvemos. Vértigo. Vértigo, sonido e iluminación, DJs, ambientaciones perimetrales LED, estructuras, gran soporte, pantalla LED, sonido array para bandas en vivo, calidad y tecnología. También grabamos tu banda en vivo y en estudio, en digital. El servicio más completo para la producción de tu evento. Búscanos en Facebook. Vértigo Sonido e Iluminación. Comunicate al 2-914-128-758. Vértigo, un verdadero equipo de vanguardia. ¿Tenés problemas con los números? ¡Es que te quedaste en la Edad Media! Estudio Contable Impositivo Gama.
Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado, estudio contable e impositivo Gama. Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama, Rawson 23, Torkinst. Muy bien, continuamos en opiniones. Vamos a arrancar a hablar con Manuel. Manuel, se nos menciona obviamente a Macri. Macri va por la reelección. Ahora lo escuchás hablar por ahí a frases de Durán Barba, que es el asesor de este Cambiemos, y no deja descartada la posibilidad de que Macri no sea el candidato, y tal vez, porque se habla tanto de Vidal, y si tal vez Macri no es el candidato. ¿Lo dice para la tribuna, lo dice para confundir, o vos crees que es así? No, yo creo que hay que analizar igual de quién vienen esas opiniones. Creo que Durán Barba, que es un, o sea, en realidad es del PRO, pero siempre sus declaraciones siempre son conflictivas, porque justamente dice lo que muchos no se animan a decir, en algunos casos. Y en este caso puede ser que tenga razón, que capaz que el candidato no tiene que ser Macri. Eso no quiere decir que no va a ser Macri. Yo creo que va a ser Macri, ya está casi definido, y Vidal va a seguir en la provincia porque es la dirigente política del país que más mide, a pesar de todo, de la crisis económica, del problema con los docentes en la provincia, de todo el año pasado y comienzo de este año. Pero bueno, hay que analizar los comentarios como de quién vienen. Creo que Durán Barba es un analista político, que eso a veces hay que separar un análisis de un analista político y una declaración de un dirigente político. Yo creo que Durán Barba siempre ha hecho declaraciones y hace declaraciones en los medios de comunicación similares, se lo puede comparar, nada más que, bueno, Elisa Carrió es una dirigente política y una de las patas de Cambiemos, pero para mover un poco el avispero, pero creo que hay que analizar también, como te digo, de quién viene esa opinión. Yo no creo que Durán Barba, no creo que sea así, que Durán Barba sea el que va a definir si Macri va a ser candidato o no. Creo que está Rogerio Frigerio, hay un montón de gobernadores de la Argentina, de Cambiemos y de la UCR, que tienen mucho más poder que Durán Barba. ¿Y el vice? Porque, a ver, el radicalismo se está hablando de, bueno, el vice tiene que ser radical. Y el tema del vicepresidente... ¿Importa, digamos, esto de, a ver, digo, políticamente importa que el vicepresidente, sí, obviamente, esté, que sea radical? Ahora, digamos, es una cuestión de poder, de saber, bueno, nosotros estamos por lo menos ahí. Sí, yo, mira, políticamente... Para la imagen, te puede sumar. Pero yo digo, si me lo preguntás a mí, yo presidente, o yo intendente, ningún partido me va a venir a poner, y más con la historia que tiene Argentina de los vicepresidentes, me va a poner un vicepresidente. Creo que tiene que ser una persona de confianza del presidente, sea del PRO, de la UCR, de la coalición, o de, si ahora se abre al peronismo federal, puede llegar a ser el peronismo federal, pero creo que es una decisión personal de Macri, y es lógico y es sentido común. ¿Hay radicales para ese lugar, sí? Sí, hay radicales. Se han dicho algunos nombres, como Martín Lustó, hasta el mismo presidente del partido, Cornejo. Pero creo que eso es una Ernesto Sanz. Pero una decisión de... Eso es una decisión del presidente y del PRO. O sea, es así. Podemos decir que nos gustaría que un radical sea... el sentimiento que tenemos de radicales, pero de ahí a que eso sea productivo y sea lo fundamental para ganar una elección, no sé si están así. O sea, el vicepresidente tiene que ser de suma confianza del presidente, y más con la historia, como te decía, de los vicepresidentes que tuvimos en la Argentina. Chacho Álvarez, Cobos, que está... O sea, no tenemos muy buenos antecedentes de los vicepresidentes. Por eso creo que tiene que ser una persona de confianza de Macri. De Macri, obviamente, de Cambiemos.
Sí, lo único que tiene de positivo es la presidencia del Senado. Sí. Que el vicepresidente, al ejercer la presidencia del Senado, tiene un espacio que desde ocupar el cargo de vicepresidente no le suma, pero como presidente del Senado puede empezar a destallar, a florecer, sí, un posible candidato para la próxima, ¿no? O en una posterior. En la manera de manejar el Senado se mide políticamente a un presidente importante, porque si tiene un manejo adecuado del Senado, puede servir políticamente para el futuro. Eso es muy importante en ese aspecto. Pero como decía Luis, hay cosas para sumar y restar. Luis, en tu caso... Luis, no, ¿qué? Me confundí. ¿Qué posición tenés en relación un poco a lo que estaba diciendo tu hermano, ¿no? En esto de, bueno, de un Macri que va por su reelección, o tal vez vos creés que no? Yo digo que van a estar hasta, obviamente, jugando hasta el final. La última hora, sí, y personalmente yo creo que tiene que ir Macri a la reelección, porque históricamente los presidentes han ido a la reelección, y más con un mandato de 4 años, que no es como en otros tiempos que era de 6, era un poco más largo, de 4 años es corto para una presidencia. Creo que va a terminar yendo él, y si no es él, será otra persona de Cambiemos que represente Cambiemos. Pero bueno, creo que hay que esperar hasta fines de junio y ahí se verá qué pasa, y también dejarse un poco, me refiero a, también al del lado de los políticos, de si va Macri, si no va Macri, si va Massa, o la gente, como estaban comentando antes, hay gente que la está pasando mal, y la verdad que la dirigencia política esté hace más de 3 meses hablando si va Cristina, si va Macri. Creo que hay que empezar a discutir otras cosas. Creo que lo importante sería discutir cuál va a ser el modelo que va a seguir después del 10 de diciembre. Si va a seguir el modelo actual, mejorado, porque obviamente hay que mejorarlo y nutrirlo, o va a volver el pasado, que es lo peor que nos podría pasar, porque ya sabemos lo que fue. Y más con, bueno, como se definió la fórmula kirchnerista, que Cristina vicepresidenta. Y volviendo a lo que decía Manuel, la historia de los vicepresidentes, creo que Cristina sería la frutilla del postre para coronar esa historia y sea tremendo. Pero bueno, todo se va a saber en junio, y hay que dejar de especular ahora y esperar, queda poco. O vos sabés que a mí, más que preocuparme esto de si es Macri o es Cristina, Cristina o es Macri, a mí lo que me preocupa es que sea Cristina o que sea Macri. Es un país que somos 40 millones de argentinos. ¿El país es Macri o es Cristina? Claro. Y no estoy jugando ni para Massa, ni para Pichetto, ni para Schiaretti, ni tantos otros. Yo digo, ¿la Argentina es blanco o negro? Por eso digo que hay que salirse de ese esquema de Macri, Cristina. Porque escucho, ¿no? Digo, ustedes son jóvenes. Yo escucho siempre, ¿no? Bueno, obviamente, son radicales y justamente se identifican con una ideología, una forma de hacer la política del día a día. Pero hay que ser autocríticos, cada uno dentro de su estructura, los radicales, los peronistas y tantas otras líneas que hay en este bendito país, pero todavía seguimos hablando de poder, seguimos hablando a ver quién va a ser el presidente, quién va a ser el intendente, el gobernador, quién va a ser el primer concejal, quién va a quedar como presidente del Consejo Deliberante. Y yo digo, detrás de todo eso hay gente que la está pasando muy mal, en distintas épocas de la historia. Nuestra historia es lamentablemente cíclica. Tenemos momentos que por ahí parece que sacamos la cabeza debajo del agua, tomamos aire, y cuando parece que nos vamos a acomodar, tenemos que contener el aire porque nos vamos para el fondo otra vez. Y ahí estamos, ¿no? Y yo digo, a veces nos quedamos discutiendo a ver si son radicales o son peronistas. Ponerle el color que quiera, ¿eh? Sí. Blanco, negro, celeste o gris. Pero siempre hay dos opciones. Digo, ¿es tan así? No. Y te lo pregunto vos, que sos joven, ¿eh? No, yo estoy totalmente en desacuerdo en que se plantee continuamente, y más desde los medios, porque yo creo que también muchas cosas se implantan desde los medios. Obvio. Macri, Cristina. Creo que la Convención Radical ha sido un ejemplo, porque se apartó de esa discusión y discutió seguir en Cambiemos o armar otra alternativa o ampliarla o mejorarla. Y no se discutió si era Macri o Cristina o el que sea. Se discutió eso, mejorar Cambiemos, ampliarlo. Si hay dirigentes que creen que pueden estar en Cambiemos o ayudar o mejorar Cambiemos, que vengan, porque es cierto que es un frente grande, y los radicales solo no pueden hacer, no pueden gobernar, y los peronistas solo tampoco, porque eso se vio en los últimos 15 años, que nadie gobierna solo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que salir de lo que es Macri y Cristina, porque si no el país no va a tener salida.
Aparte, en tu caso, ¿no? Que estás dentro de Cambiemos y hoy por hoy el candidato, en teoría, va a ser Macri. Me imagino que no estarás tan contento con Macri. Y más siendo radical, y lo hemos charlado, no me acuerdo si con vos o con Manuel, pero, digamos, la autocrítica está. Digamos, ni hablar. Yo soy radical, vos me aclarás primero, yo soy radical. Hay cosas que, a ver, no la comulgo. Acá me acuerdo, donde está Silvia, estuvo sentado Ricardo Alfonsín 6 meses después que asumiera Cambiemos en el 2015, que después de acá fue a Sandungaray, y ya marcó la cancha ahí Ricardo Alfonsín y dijo... Me parece que no es lo que nosotros estamos creyendo que iba a ser este Cambiemos. Y habían pasado 6 meses que vos decís, bueno, está bien, Ricardo, es prematuro, hay que dejarlo gobernar, es muy, muy incipiente todo. Y no le doy la razón a Ricardo Alfonsín, que yo, cada uno piensa lo que le parece. Pero digo esto de que ser autocrítico, digo, y está bueno decirlo. No, ni hablar. Y Cambiemos tuvo un error, si se quiere, fue por ahí lo que debilitó a Cambiemos, que fue la elección de 2017, que ganó bien Cambiemos. Sí. Y eso hizo sentirlo como que estaba bien y que todo iba a seguir así. Después vino todo el problema del dólar, la corrida, que no es que Macri hizo la corrida, sino que hay factores de todos lados, hasta la corrupción intervino ahí. Y por eso creo que es momento de discutir eso. Yo creo que Cambiemos tiene que seguir, porque si no, es verdad que el país tampoco va a salir adelante si en cada elección cambiamos los frentes electorales y frentes políticos. Bueno, siempre seguimos la misma. Por eso creo que se tiene que fortalecer y nutrir y tiene que entrar más gente de otros sectores que tranquilamente podrían estar dentro de Cambiemos. Silvia, ibas a decir algo. Sí, que vos hacías referencia a Ricardo Alfonsín y en ese sentido tanto Ricardo como Freddy Storani, que para mí ha sido siempre uno de los dirigentes a los que yo he seguido en el partido, en determinadas ocasiones... yo creo que le hicieron daño a la estabilidad de Cambiemos, porque, ¿sabés? Cuando opinás en el peor momento de un gobierno, tenés que ser más serio que en cualquier otro momento. Y estas frases hirientes, que con todo derecho tienen para expresar, pero yo creo que a la situación que estamos viviendo habría que ejercer más la madurez y la responsabilidad cívica. Porque justo en la corrida vos vas a salir a hablar de la economía, no es lo que vos pensabas, es obvio. Nosotros tampoco la veíamos bien. El intendente tampoco la ve bien. El concejal tampoco la ve bien. Pero es justamente en el momento en que vos tenés que no digo callarse la boca, porque uno tiene espacios donde poder explicar esas cosas, pero yo reclamo de esos dirigentes mayor responsabilidad y mayor seriedad en los momentos en que está viviendo el país. Hay otros momentos en los que vos podés, ellos con el prestigio que tienen miles de posibilidades para acercarse a donde se tienen que acercar para hacer conocer estas cosas. Y otra cosa que me quedó es que por ahí uno escucha a los dirigentes de la oposición hablar del diagnóstico, porque todos, dos periodistas de nivel nacional, cuando vos mirás los programas de política, y los dirigentes de la oposición hacen diagnóstico, está mal, esto no se hizo, esto no se cumplió, son promesas incumplidas. Nadie... Yo me trago todos los programas habido y por haber, pero hasta ahora no escucho uno que haya dicho cómo lo va a hacer mejor sin endeudarse o sin hacer un ajuste. Bueno, yo te digo que yo no vi hasta ahora ningún partido en lo personal. No, sí. Yo no he visto pero ninguno que te explique, porque no, te hablan... A ver, también es cierto que estamos, como decía un poco hoy Ezequiel, si te pones a hablar con alguien muy técnico, claro, el que está del otro lado, que es un laburante y que no lo subestimo, obviamente, pero a ver, yo estoy preocupado porque el mango no me alcanza, o estoy preocupado porque ya no tengo trabajo y tengo mi familia, 4 chicos y no sé qué hacer de mi vida, claro, y estoy desesperado. Y que vos te me pongas a hablar, te hablan para la popular. Sí, sí. Y acá yo he visto radicales, peronistas, sí. Y de lo que se te ocurra, hablan para la popular. Y en la popular, en la desesperación, a ver, hoy, anda a hablarle a la gente de la propuesta, qué sé yo, cuánta gente te puede llegar a escuchar. Que lo tenés que hacer, pero es cierto que son
expresiones de buenos deseos que hacen los políticos, claro. Pero de eso estamos cansados. Pero, queremos lo que decís vos, yo quiero algún día quisiera escuchar una receta que me expliquen en detalle cómo lo van a hacer, de qué manera. Y aparte, por el otro lado, de la mano quiero justicia también. Obvio. Otro yo tema. Te digo otra cosa, por ejemplo, hoy te decía de lo del déficit, ¿no? Que es la mitad de lo que dejó la gestión anterior. Y otra cosa son las tarifas. Obviamente que a todos nos pesan las tarifas, pero estaban regaladas. No teníamos energía, no había producción de gas, no había los millones que se importó de gas, nadie habla de eso, de los millones. El buque gasificador de Bahía, ¿quién habla de eso? De la, a ver, entonces esas son cuestiones que obviamente, como decía Ezequiel, la gente que más abajo está es la que más está sufriendo esa cuestión de las tarifas. Lo reconocemos, lo vivimos, lo palpamos. Pero eso tenía que venir. Eso, a ver, el que va a venir para cambiar esto, que dicen que hay que sacar este gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a volver a bajar el precio? ¿Le va a decir a la gente que pague lo que puede? El que vuelva va a tener un problema importante como el que tenemos, o peor ahora. Peor, porque, va a ser peor, pero no porque este gobierno no haya, lo que, haya hecho. Esto había que hacerlo. Y es un costo político inconmensurable. El tema de las tarifas es uno de los puntos que le provoca daño político a la gestión. Pero había que hacerlo, y eso es lo que a mí me da confianza en lo que se plantea para seguir adelante, en hacer las cosas que hay que hacer. Obviamente no podíamos seguir con tarifas ficticias, un déficit inventado y un endeudamiento que no se sabía dónde iba. Porque ahora hablamos de que está el país endeudado por 100 años, por los nietos, los bisnietos, los tataranietos. ¿Cuándo el país no tuvo deuda? Y que de hecho, ahora que los dioses de las soluciones de la deuda de este país pagaron al Club de París el doble de intereses, y ahora tenemos que pagar por la privatización de Aerolínea Argentina. Entonces, seamos serios cuando hablamos, porque eso también le da vuelta las ideas a la gente, no le dice la verdad de cómo es la cuestión. Ahora, la historia, y vos, Silvia, como decía hoy Ezequiel, sí, son las demás experiencias. Sí. Siempre los que no gobiernan son los que tienen la receta. Claro, no, ya sé. Cuando se fueron los radicales y llegaron los peronistas, y la receta la teníamos nosotros. Ahora no estamos más. Ahora cuando están los peronistas y se fueron los peronistas, ahora ellos tienen la receta. Es la historia, no acaba. Rodrigo. Y en el medio de esto, lo que yo te decía hace un rato, seguimos nosotros en el llano esperando, porque estos políticos son nacidos, esto es lo que más son vecinos nuestros, no es sí. Que vino un plato volador y nos lo largaron y bueno, esto es lo que más arreglense. Tranquilidad me da, mira, cuando pongo sobre la mesa lo que fue la gestión de Illia y la gestión de Raúl Alfonsín, me pongo de pie y me saco el sombrero. Es eso, nada más. Rodrigo, sí. A veces está bueno para, sobre todo para el que está mirando el programa, es dar ejemplos de qué es lo que se vive en lo local. Ahí sí hago un poco de abuso de la doble función, como decías, que en mi trabajo, en el día a día, uno tiene la oportunidad de ver no solo cosas que se hacían antes, sino que se hacían ahora. Ella hablaba de lo doloroso que es económicamente pagar lo que corresponde por una tarifa, ¿no? Por un servicio. En el año 2013-2014, una industria, pequeña industria, radicada en la ciudad de Torkins, que para realizar su trabajo necesitaba un gran consumo de gas, ya que tenía que llevar adelante calderas, no quiero dar el nombre de la empresa ni de cuál era el producto para no involucrarlo, hizo la solicitud de conexión de gas. Obviamente que cuando se hace esa solicitud hay que dar un estudio más o menos previsto de qué consumo iba a tener, y de ninguna manera le dieron el medidor. No le dieron el medidor, y durante tiempo, y creo que todavía lo sigue haciendo de esa manera, la caldera la hacía funcionar con 12 garrafas conectadas a la vez.
el día de mañana, en Sierra de la Ventana, se va a inaugurar la primera etapa de una obra esperada y prometida durante años y años en Sierra de la Ventana, que cuando esté culminada le va a dejar el gas en la puerta de la casa a 600 lotes nuevos. ¿A qué voy con esta comparación? Cuando pagábamos lo que pagábamos con tarifa, ninguna empresa prestataria de un servicio podía llegar a solventar la ampliación de la red y de esa manera llegar a mayor cantidad de gente y mejorar la calidad de vida de gente. Porque así como le negaron el gas a esta empresa que tenía que usar 12 garrafas a la vez, había barrios completos y enteros que ya se habían cansado de pedir el gas y no se lo llevaban porque apenas alcanzaba el gas en los momentos pico de consumo, como por ejemplo el que estamos teniendo ahora. Hace un tiempo atrás pasaba, lo he escuchado montones de veces, de que la hornalla ponía a servir agua para los fideos y tenías que dejarla 2 horas arriba de la hornalla porque no había presión de gas. ¿Qué pasa? Hoy tienen tarifa y hoy las empresas pueden hacer la inversión que haya que hacer para llegar con el servicio a más gente e incluso, por ejemplo, en los barrios, acá tenemos a 2 ventanenses, en los barrios que mañana se va a inaugurar el gas, es un lugar donde la gente ya no sabía qué hacer porque gastaban fortunas en leña o bien se calefaccionaban de manera rudimentaria y hasta riesgosas, a veces para paliar el frío. Sabemos que estamos en una zona que no tiene nada de lo que compararse con lo que es Capital Federal. Y bueno, y hoy vemos con agrado que mañana estamos inaugurando una obra que se hizo con el esfuerzo mancomunado del municipio y que Camusi es el que vino a ofrecer el servicio y puso parte de los materiales. ¿Por qué? Porque ellos están incentivados en tener más cantidad de usuarios, porque ellos ahora tienen una rentabilidad y el Estado no sobrecarga con la cantidad de subsidios que pagaba antes. Entonces, esos son los claros ejemplos, un ejemplo de lo local, de qué es lo que había que hacer. Si bien no estoy muy de acuerdo con muchas con el exceso de marketing en la política, hay una frase que utiliza Cambiemos que está muy, muy bien puesta, que es el haciendo lo que había que hacer. Haciendo cosas que muchas veces no son visibles, no son lo que la gente más aplaude, pero que a veces significan y reportan un incremento o una mejora en la calidad de vida de la gente. Si nosotros les decimos a la gente de Torkins que cuando se termine toda la obra se van a invertir millones en la puesta en valor de la planta potabilizadora cloacal local, la gente no lo ve. La gente ya se acostumbró a no vivir con olor a mierda, con el perdón de la palabra, en el pueblo. ¿Por qué? Porque a lo fácil, a lo lindo, nos acostumbramos fáciles. Nos acostumbramos de una manera mucho más rápida. ¿Pero por qué? Porque es lo que corresponde. Sí, por eso lo que decía hoy Silvia, de que a veces se habla, ¿no?, que la gestión anterior me traiga, qué sé yo, y yo digo, a ver, nunca te van a felicitar por hacer las cosas bien. No. Siempre te van a reclamar lo que falta. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que corresponde al funcionario que está cobrando y en definitiva, tiene que dedicarse a eso. Entonces, siempre te van a pedir, nunca te van a decir, che, qué bueno que pusiste los aireadores nuevos, ahora realmente no hay más olor en el sector de la ciudad, qué sé yo. No, ahora te van a reclamar lo que falta de eso. Pero, es así. Pero por supuesto, a ver, dale ejemplo. No esperes que te aplaudan, digamos. No, es así. Nadie espera el aplauso. Lo que uno pide es que la comunidad en sí sea más que racional, que lo piense muchas veces antes de emitir el voto. Pareciera que fuera un discurso de cierre de campaña. Estoy diciendo que durante este tiempo, en esta recta final de acá, a agosto la gente empieza a formar su voto. En ese momento no hay que dejarse guiar ni dejarse ver por la desesperación de que quizás haya un montón de cosas que faltan, sino tratar de verse uno mismo de cómo estaba hoy en calidad de vida y cómo estaba antes. En lo económico no hay ningún tipo de duda de que se estaba mal. No, de que se estaba mejor hace un tiempo atrás, creo que era más una sensación que algo real de que se estaba mejor. Pero en el resto de las cosas, ir viendo cómo se estaba antes y cómo se estaba después. Yo quiero que una persona de Torkins vea qué significaba lanzarse a la Ruta 33 hace 2 o 3 años atrás y lo que va a ser dentro de muy poco, quizás dentro de un año y algo, el conectar Torkins a Bahía Blanca a través de una autopista que era algo soñado. Lo que era el ancho de la ruta. No hay un tercer carril, pero no creo que sea una sensación mía de cuánto más tranquilo uno maneja en los sectores donde se ensanchó la ruta. Qué más seguridad, y a la calidad que tiene la ruta.
Son cosas que, como decía Silvia, es tan obvio que deberían estar hechas de hace muchísimos años, que ahora se están haciendo y pareciera que la gente no lo ve, que lo ignora. ¿Por qué? Porque lo urgente, lo del día a día, te lo tapa, obviamente. Te vino la factura de la luz y el gas. Entre las dos te vinieron 5.000 pesos, estás ganando 15.000, se llevó el 33% de tu sueldo. Obviamente que es desesperante para una familia que tiene que llevar el día a día adelante. Pero el camino está, por eso hablaba del camino. Esas cosas había que hacerlas, mejoran calidad de vida y creo que los tiempos que se vienen son mejores en el día a día de todas las personas. La última vez que tuvo Bordoni acá en la mesa de opiniones, nos decía, ¿no? Nos anticipaba, por un lado ya sabíamos que iba a ir por la reelección, pero por otro lado, como adelanto, y fue lo último que dijo, voy a apelar para formar la lista que me va a acompañar gente con experiencia. Ahora, obviamente, para las PASO. ¿Cómo es este pacto que obviamente que hay en Cambiemos? O sea, ¿qué rol cumple ahora el radicalismo en este momento de sentarse con Bordoni? Te pregunto a vos, Silvia, que sos la de más trayectoria, sos presidenta del comité. ¿Cómo se conforma esa lista? Porque aparte habló de gente con experiencia, o sea, está hablando de ex concejales seguramente, o que de alguna manera estuvieron en la función pública. Sí, en realidad ya hemos tenido varias conversaciones, todas muy, muy encaminadas, muy, muy en las que hemos podido acordar los pasos a dar, y en realidad eso está un poco demorado en la definición, porque los radicales le pedimos a Bordoni esperar el resultado de ambas convenciones. Y bueno, él ahora estaba de vacaciones, obviamente, y hay que respetarlo, porque merecía ese descanso. En la próxima semana él tiene un compromiso muy importante en La Plata y a partir de ahí ya vamos a terminar de definir las cosas para darlas a conocer a la comunidad y para reunirnos con nuestros afiliados y con, obviamente, los partidos que componen Cambiemos, para que todo el mundo esté en conocimiento de cómo se van a cerrar estas tratativas. Pero le veo muy... las veo encaminadas, así como aceitado el camino para llegar a un acuerdo importante. Y en eso creo que lo vamos a lograr. Sí, Rodrigo, sí. Sí, con respecto a esto, de lo que es el armado de la lista, hay una característica que creo que nos definió en el plano local y ese va a seguir siendo el camino. Que más allá de los sellos que hay dentro de Cambiemos, hubo una palabra clave que utilizó Luis, que también fue resultado de la convención, es la apertura de Cambiemos. Nosotros, previo a cualquier definición que se haya tomado en la convención, ya desde el puntapié inicial en el 2015, hubo una apertura en lo ideológico muy grande dentro de lo que fue Cambiemos en el plano local, y esa va a seguir siendo la línea. Entonces, esto es un mensaje al radicalismo local, de que no crean que porque la lista que Cambiemos en lo local, los planos más fuertes, sea el PRO, el radicalismo y la gente de Pino, para hablarlo de una manera gráfica, el radicalismo tiene que entender que no se puede conformar una lista de concejales puramente radical. El PRO tiene que entender que no puede pretender ocupar el primero, el segundo y el tercer lugar, y Pino tendrá que entender que él, siendo como candidato a intendente y que absolutamente nadie le hace una primaria y le allana el camino, él entenderá que tiene que dejar participar al resto de las fuerzas que componen Cambiemos. Y lo que es importante, ya que vos hablabas hoy de radicalismo, peronismo, de esa dicotomía, nosotros le demostramos a la comunidad, en el día a día de un gabinete, en la conformación de una lista, que cuando hay buena voluntad, no hay partido político que venga. Nosotros formamos un gabinete donde estamos por finalizar el cuarto año de mandato y todos saben de mi radicalismo y hay afiliados justicialistas dentro del gabinete y en el día a día tenemos en claro que el objetivo es realizar una buena gestión para la gente y no nos ponemos a discutir en cuestiones ideológicas. No lo quiero dar como anticipo, pero he sabido, no sé en qué lugar, que en la lista que va a presentar a Bordoni como candidato a intendente, dentro de los concejales va a haber personas que, si no son afiliados, van a ser filos justicialistas, que va a haber radicales, que va a haber personas que se han sentido representadas por esta
esta agrupación más nueva en lo político que es el PRO, que hay gente que viene desde la independencia. No nos olvidemos de eso también. Nosotros somos bichos políticos, pero hay un altísimo porcentaje de la comunidad que no es ni radical ni peronista y no le interesa, y a nosotros que nos gusta la política a veces nos preocupa, pero que son personas que tienen muchísimo que aportarle a la política. Acompañan a la gente, no se identifican con un partido porque tratan de utilizar el sentido común, que a veces los ciudadanos reclamamos a los políticos que usen el sentido común y que no se embanderen demasiado, porque la bandera está buenísimo para el comité o para la unidad básica, pero la realidad es otra y lo que quiere la gente es soluciones, ¿no? Cuando a veces vos lo escuchás hablar de doctrina, que a veces discutimos con Miguel, y la doctrina está buena, vamos a tomar un café, charlamos dentro del comité, la unidad básica está bárbaro, pero cuando hay que tomar decisiones, muchachos, no, además, el sentido común y obviamente... Es sentido común y responsabilidad. Y todos tenemos que hacernos cargos que esto pasa también por el deterioro que han sufrido los partidos políticos. Obviamente. Esto es responsabilidad de todos los que hemos y estamos militando en los partidos. Indudablemente, el accionar de la política ha generado que la gente no sienta atracción por la participación política. Otros somos demasiado políticos y otros la miran desde afuera y a lo mejor tienen más sentido común que los que estamos adentro. Entonces, esta apertura, y yo creo que esto, como decía Ezequiel, casi te diría que es mejor, porque eso allana los caminos, al tener distintas posturas frente a un hecho. Ahí prima el sentido común, porque vos decís, no, mira, yo pienso así, no, yo pienso, a ver, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, al primar el sentido común, hace que la gente se sienta más cercana y empecemos a echar tierra en la famosa grieta, ¿no? A ver, vos hoy me decías que estabas esperando que vuelva Bordoni, pero acá Gabela ya me está hablando que la lista, más o menos, qué sé yo. No, o sea, no, que, no, pero es un acuerdo. Un borrador ya hay, evidentemente. Un acuerdo que hemos hecho, no, un acuerdo que hemos hecho. El acuerdo está desde el primer día. Si mal no recuerdo, Bordoni, y por ahí, bueno, habría que buscar el archivo, si mal no recuerdo, no sé si nos dijo que encabezaba a un radical o una radical. No sería o nada. Buscaba, o iba a sugerir, o le parecería. No sería bien. Nada descabellado, por eso hablaba hoy de la actitud de Bordoni, de entender y el rol que cumple el radicalismo dentro de lo que es Cambiemos en el plano local. Es el gesto de él de decir: el radicalismo me abrió las puertas, me apoyó, me acompañó, estuvo en las buenas, estuvo en las malas. Es más que obvio que un reconocimiento que probablemente haga Bordoni es que el radicalismo tenga un rol fuerte dentro del armado de listas. Pues no sé si el primero, el segundo lugar, uno, dos, tres lugares, no lo sé. Yo lo que hacía referencia es que ya es un hecho, sin importar los nombres, la apertura que hay. Bordoni tiene intenciones de que la lista que lo acompañe a él como intendente, tú sí, si lo querés tomar como primicia, tomalo, pero no es nada raro lo que estoy diciendo. Es un mix. Va a haber un mix. Va a haber personas, insisto, digo, de un sentimiento justicialista, va a haber radicales, va a haber independientes. Van a estar representadas todas las comunidades, las localidades, de la más chica, algo que nos caracterizó siempre, y ni hablar de algo que a veces trae algún dolor de cabeza en el armado, pero después, en el resultado, termina siendo justo, que es lo que es la paridad de género en cuanto al uno y uno, no solamente en la cantidad, sino en el intercalado que tiene que haber del uno a uno, que le da una mirada bien, bien, favorable a los dos géneros. Y el radicalismo está ofreciendo varias damas, algunas damas que van a estar o no. Por eso decía que muchas veces te trae dolor de cabeza, bueno. Dolor de cabeza, la obligatoriedad. ¿Te acordás cuando hablábamos de yo pongo la mujer, vos pones ahí y puede surgir porque al negociar con la positivamente con las comunidades? La comunidad de Ventana o de Villa puede decir, mirá, nosotros tenemos a este hombre que trabaja en la... No, pero tenés que traerme una mujer porque va no. Mujer. Todo dependerá. Pelear, no vamos a pelear, esto está bien hablado. Hemos tenido varias reuniones charlando, hemos... ¿Ha vuelto gente al comité, perdón, en esto? Siempre hay acercamientos. Hay gente que, así como están ustedes, que se los ve siempre dentro del comité, hay gente que por ahí no estaba tan presente y ahora es más. Se le ha acercado tal vez como para tratar de invitarla siempre, a sumarse. Siempre tenemos el acercamiento de nuestros afiliados y sabemos que
algunos pueden estar dolidos, algunos pueden estar molestos, como está cualquier ciudadano de Torquín, no porque sea radical va a estar feliz, pero en el partido siempre tenemos ese espacio para darnos la oportunidad de conversar y de dialogar y de juntarnos en torno a una mesa que nos hace muy bien. ¿Te hicieron la propuesta de estar en la lista? No, de ninguna, no hemos hablado de nombres ni de nada. Por ahora... No, pero Bordoni charló con vos o... No, por eso te digo, no hemos hablado con Bordoni de ningún tema. Hay algo muy importante que... Perdón, Ezequiel, ¿y la juventud? ¿Alguno ha hablado? Sí, la juventud también va a tener un espacio. Va a tener su lugar. Es dentro de ese mix que decíamos. Ya lo expresamos en el 15, en el 17 con Cristian Rising y vamos a seguir apostando a esa necesidad. Hoy con Cristian le aportamos uno de los concejales más jóvenes casi de la historia del distrito. Te decía cuál es el rol del radicalismo y hoy he escuchado hablar del tema de vicepresidente. Podemos poner el vicepresidente. A veces se cae en una desesperación de creer que el radicalismo va a ser más fuerte dentro de Cambiemos si aporta el vicepresidente. Yo quiero un radicalismo que cuando a Macri le quemen las papas en algún tema, levante el teléfono, vayan tres radicales, dos del PRO, quien fuera, lo llame a Olivo y diga, muchacho... Yo preferiría que antes que le quemen las papas... Es una manera de decir, ¿no? Es una manera de decir. Que es lo que buscamos la gente, digamos, que pretendemos eso de los políticos, que es en lo local, cuando vos recién le decías a Silvia, si le habían ofrecido ser concejal. Uh-huh. Es indistinto si está dentro de los nombres o no. No es indistinto, porque aparte digamos, hablaba de gente con experiencia, exfuncionario, bueno, por ahí. ¿A qué voy? Silvia. ¿A qué voy? Lo importante, cuando hay temas que causan impacto, una Silvia Pesolani, un Federico Labarthe, gente que ya tiene experiencia dentro del partido, tienen la confianza suficiente y Pino les brinda esa confianza para que ellos les den una opinión. Bueno, en el caso de Fede y Silvia fueron los últimos concejales radicales dentro del Consejo Deliberante. Después Fede 2000, quedó solo. Claro, Fede quedó solo y terminó cuando, ¿en 2000? Siete. Eso también los últimos radicales que quedaron. Eso también para verlo, para un mensaje para el radicalismo local. Que vean cómo se estaba en el año 2007 al 2009. 12 años para atrás. Hubo 2 años en los cuales no hubo ningún concejal radical. Ni un consejero, nada. Se rompe el hielo con Manuel Picado, pero habíamos quedado último. En el 2009 entró Manuel Picado con elecciones, pero de 4 postulantes quedamos último. Y después fuimos creciendo, aportando, y hoy en día hay 4 concejales radicales en el consejo de los 7 que tiene en este momento el oficialismo. Es algo de lo cual tiene que sentirse orgulloso un radical de Torquín. Muy bien. Han hablado poco los hermanos Castro, pero lo importante, digo, yo siempre destaco esto de la participación, ¿no? Y lo bueno también es la autocrítica, porque lo he charlado con ellos por separado y está bueno, mismo con Cristian, que bueno, hoy no ha podido venir, pero son radicales que se cuestionan muchas cosas. Y eso es saludable y sano, sobre todo para hacérselo saber a los que están ejerciendo el poder. En este caso, por ejemplo, acá lo tenemos a Gabela, ¿no? En este caso, bueno, en otra posición como vicepresidente del comité, pero está bueno esto de marcarle un poco la cancha. Y no es fácil a Bordoni, porque bueno, Bordoni es muy particular con su carácter y demás, pero es interesante marcar un poco la cancha, ¿no? Sí, ni hablar. Y si hay algo que nos ha identificado a todo el grupo de la juventud acá de Torquín desde que empezamos, fue que nunca nos fanatizamos con ningún dirigente ni local, ni nacional, ni provincial. De hecho, ahora con Macri, mucha gente, muchos personajes que andan dando vuelta por ahí, dicen, ¿cómo van a ir a tocar a la puerta a la gente con lo que hizo Cambiemos estos 4 años? Y yo, la verdad, no tengo problema ninguno de nosotros, ni jóvenes, ni Silvia, ni Ezequiel, de ir a tocar la puerta a la gente. Y por más que esté decepcionada, o sea, no tenemos nada que ocultar porque estamos convencidos de qué estamos haciendo acá. Y justamente cuando lo que hoy decía Ezequiel de las obras en Sierra del Gas, hace una semana estuve en Sierra haciendo una entrevista a una ex docente y directora cuando yo iba a la secundaria para un trabajo que estoy haciendo de investigación, y salió el tema de la política y identificada con el peronismo. Ella, el esposo era peronista, su familia viene de raíz peronista, y salió el tema de la política. Y justamente me dijo eso, que estaba... O sea, que a Pino no lo conoce, me dice textual, me dijo, yo a Pino no lo conozco, dice, si me lo cruzo en la calle, dice, no me cae para nada bien. Dice, pero si hay algo que reconozco, dice, este gobierno, es que se están haciendo obras en Sierra,
Justamente me citó la obra del gas de Valle Hermoso y otra obra grande que se hizo de desagüe ahí en la calle Ernesto Torkin. Dice que no se prometieron. Dice, en esta elección no se prometieron y vinieron y la están haciendo. Dice, obviamente, el deber de los políticos y de la política, del Estado, de hacer lo que hay que hacer. No, que no quede en una frase hacer lo que hay que hacer, sino que es lo que hay que hacer y nadie está esperando que nos aplaudan. Pero digo, eso está en la calle y creo que es lo mejor, o sea, el mejor aplauso que tenemos los que militamos en política y en este espacio, principalmente acá en Torkins, a nivel local, es que la gente en la calle, eso no lo puede negar y eso a uno le da ganas para seguir en el espacio que estamos y salir otra vez a tocarle la puerta. Por más que alguno quiera criticar a Macri, bienvenido sea, de hecho nos hemos ligado algún insulto que otro en 2015 de algún fanático, pero siempre tratamos de traer las cosas al plano chico y de ver, o sea, la realidad, que es la que vemos todos los días cuando salimos a la calle, que se están haciendo cosas y se hicieron cosas que ni Pino ni ninguno de nosotros jamás le prometió a nadie ni salió a hacer politiquería barata en ningún lado, sino que la gente hoy lo está viendo, como decía Ezequiel, y eso está bueno, de separarse de esos discursos de políticos que prometían que iban a traer la solución a todos los problemas de todos los ciudadanos y que empiecen a dar soluciones en silencio y de temas que le cambien la calidad de vida, creo que lo principal que puede hacer un espacio político y un dirigente político se siente reconfortado con eso. Hay mucho para seguir charlando, tenemos otros temas también para abordar en opiniones, así que les quiero agradecer la presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y obviamente vamos a seguir charlando más cercano a la fecha, o tal vez ya más con algunas definiciones. En 15 días... No, yo creo que, es más, Bordoni, yo creo que la semana que viene nos va a dar los primeros tres nombres. calculo yo. Porque aparte, a él le gusta esa cosa. Por ahí se mantiene, obviamente, esto de que hay que compatibilizar con los radicales y demás, pero seguramente donde tengan definido, aunque sean los primeros nombres, más que nada para la gente. Seguro. Nosotros nos gusta indagar. Bueno, Silvia, muchas gracias por la presencia. No, gracias a ustedes por la invitación y este espacio que nos permite... aclararle a la gente el porqué de nuestro posicionamiento, que eso es lo más importante. Como decía el Meiji, no estamos atrás de ningún jefe mesiánico, sino que es una construcción que surgió para defender la República y sostener la democracia, y en eso estamos. Luis, muchas gracias por la visita. Gracias a vos, Rodrigo, y bueno, y pedirle a la gente lo mismo, o sea, que participe en la política, porque la política la hacemos los que estamos en los partidos, pero también la hace la ciudadanía, y va a funcionar mejor la cosa si la gente participa y se debate y se construye, sobre todo. Muy bien. Manuel, gracias también por la gracias visita. Gracias a ustedes por la invitación. Ezequiel, gracias. Bueno, también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y como último, duele cuando la gente no se involucra en política, porque por cada vez que nosotros no nos metemos en política, hay una persona que sí lo hace y le estamos firmando un cheque en blanco para que termine tomando decisiones que, como yo no me quise involucrar, las termina tomando por mí. Entonces... hay que involucrarse, y no digo militar en un partido político, hay que involucrarse en la política como herramienta que le cambia la vida a la gente. Metete en un club, en una asociación de fomento, en lo que sea, en cualquier lugar donde puedas aportarle algo a la comunidad. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, después vamos a estar hablando, si podemos, el contacto con Carlos Dana, y también vamos a hablar sobre el tema de donación de órganos. Vértigo, sonido e iluminación, DJs, ambientaciones perimetrales LED, estructuras, gran soporte, pantalla LED, sonido array para bandas en vivo, calidad y tecnología. También grabamos tu banda en vivo y en estudio en digital. El servicio más completo para la producción de tu evento. Búscanos en Facebook. Vértigo Sonido e Iluminación. Comunicate al 2-914-128-758. Vértigo, un verdadero equipo de vanguardia. ¿Tenés problemas con los números? ¡Es que te quedaste en la Edad Media! Estudio Contable Impositivo Gama. Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado. Estudio Contable e Impositivo Gama.
Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama, Rawson 23, Torkinst. Vamos a compartir ahora un material, en este caso es el titular de Cucaiba, Hugo Petrone, quien habla un poco sobre lo que es el funcionamiento de Cucaiba en la provincia de Buenos Aires y también esta posibilidad que se abre para todos los habitantes de nuestro país para lo que es la donación de órganos. Pero antes de ir con ese tema, lo tenemos vía telefónica al referente del Frente Renovador, a Carlos Dana, que hoy estuvo participando de este congreso del Frente Renovador, importante allí en Parque Norte. No sé si ya lo tenemos en línea. Carlos, Rodrigo te saluda, buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches. No lo estoy escuchando en el piso a Carlos. Vamos a ver si puedo tener. Perfecto, Rodrigo. Ahora sí, perfecto. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Te escucho perfecto, ¿cómo te va, Rodrigo? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo andas? Muy bien, Carlos, bueno, novedades, de alguna manera estábamos observando los portales porteños, sí, de este paso que se ha dado, sí, en este congreso, en el cual le dan vía libre a Sergio Massa para, bueno, tal vez acercarse a Unidad Ciudadana. Sí, el mandato de los 750 congresales esta tarde fue uno de los puntos del documento, fue justamente delegar en nuestro conductor, en el doctor Massa, las negociaciones del espacio hacia otros espacios políticos, específicamente, lógicamente, Unidad Ciudadana, para poder conformar un frente electoral que pueda definitivamente derrotar a este gobierno que ha puesto a los argentinos de rodillas, ¿no? Ahora, contame un poco el desarrollo de la reunión. ¿Hubo oradores, algunos un poco vehementes, más que otros, tratando obviamente de cambiar esta historia y por eso, bueno, posibilitarle a Massa sumarse a otros espacios? Hubo un total de 26 compañeros de distintas provincias que expusieron su punto de vista sobre nuestro conductor y también expusieron que necesitaban justamente generar acuerdos para poder justamente terminar con esto que estamos padeciendo todos los argentinos, digamos, el gobierno que nos ha dejado mayor inflación, gobierno que nos ha dejado mayor desocupación, mayor relación con el FMI, todos los argentinos, mayor de endeudamiento. La verdad que estos 3 años y medio de Cambiemos han hecho retroceder muchísimo a los argentinos, ¿no? Y con esta decisión que se tomó en este congreso, Carlos, ¿cómo ves ahora la relación de Massa con el otro espacio, Alternativa Federal, con Schiaretti, con Urtubey, con el propio Pichetto? Bueno, a ver, Urtubey hoy a la tarde recibía al presidente. O sea, evidentemente
es muy probable que termine siendo, entre comillas, la pata peronista de Cambiemos. Schiaretti hizo declaraciones desde Córdoba diciendo que él fue electo gobernador y que va a ser gobernador, o sea, como desentendiéndose de la elección nacional. Así que el panorama, evidentemente, los actores, digamos, se va aclarando, y lo que sí es necesario es conformar un frente, o una alianza electoral, llamémoslo de esa manera, como para poder tener al peronismo lo más unido posible y no dividido como lo quiere Cambiemos, que es en el único escenario donde tiene posibilidad de triunfo, teniendo al peronismo dividido, ¿no? Ahora, ¿qué escenario interesante en esta mesa de negociaciones para ver qué lugar va a ocupar Massa en el medio de todo esto, ¿no? Porque Sergio, de alguna manera... Sergio fue muy claro en el discurso, Rodrigo. Él claramente dice que no hay que discutir cargos, que él empuja el carro y justamente no necesita... lo dijo en su discurso hacia todos nosotros, que no necesita un cargo para saber y para poder conducir a toda su gente. O sea, no. Entonces, él ha tenido justamente un gesto de grandeza muy grande. No hay que discutir cargo, hay que discutir propuestas, hay que discutir cómo podemos llegar al electorado con las propuestas necesarias como para poder derrotar a Macri, ¿no? En lo inmediato, ¿qué información tenés en cuanto, bueno, este acercamiento, ¿no? ¿Cuándo se produciría, si bien me imagino que ya debe haber diálogos de hace un tiempo atrás a esta parte, ¿no? De Massa, tal vez, con la línea de Unidad Ciudadana. El diálogo de las segundas líneas en política existen entre todos los espacios políticos. Lógicamente, un diálogo o un acuerdo... o una charla entre Massa y Unidad Ciudadana se tiene que dar con los interlocutores válidos, que seguramente de Unidad Ciudadana son Máximo Kirchner o Cristina Kirchner, o Alberto Fernández, digamos. Todavía eso tengo información de que no ha ocurrido. Sí, comunicaciones vía telefónica, WhatsApp, lo que hacen los dirigentes normalmente, pero no tengo información de que todavía o que tengan en agenda una próxima reunión, pero seguramente en el transcurso de los días se va a concretar. Bueno, esta decisión que se tomó en este Congreso en la jornada de hoy, y si todo marcha bien y de una manera Massa termina en el espacio de Unidad Ciudadana, en el plano local, en el distrito de Torkins, eso también agilizaría varios temas o solucionaría algunos problemas. Digo, en esto de que el peronismo a nivel distrital también vaya caminando junto, teniendo en cuenta que, bueno, ya hubo señales hace ya bastante tiempo esta parte, donde vimos la unidad básica con las distintas patas del peronismo, todos conviviendo debajo del mismo techo. Poder ofrecer una unidad y entender que el peronismo de Torkin tiene que estar unido, es un gesto de maduración muy grande. Hay que correr algunos egos de algunos dirigentes, sentarse y discutir políticas. Vos sabés muy bien, Rodrigo, y la audiencia sabe muy bien, que los tiempos que vienen en el distrito son muy difíciles, que la situación económica que va a dejar este gobierno, que para mí es el peor de la historia, es calamitosa, o sea, va a dejar una bomba prendida. Entonces hay que correr absolutamente todos los egos, poner a los mejores hombres y tratar de volver a refundar y a poner al distrito de pie, ¿no? Bueno, de manera al menos extraoficial, lo tienen como un precandidato, al menos el PJ, a Gustavo Tranques, no lo ha oficializado, como así también se ha dado a conocer como precandidata a Tita Musso, los dos dentro de la misma estructura del PJ. Sí, yo tengo diálogo, he tenido diálogo, hoy justamente hablé con el presidente del PJ, me llamó para poder tener algún encuentro en los próximos días,
Con Gustavo venimos trabajando en toda la problemática del distrito desde hace meses. Ustedes han sido testigos porque hemos estado ahí en la mesa de opiniones. Así que lo que resta por ahí será juntarse y ponerse a trabajar y, lógicamente, dejar en claro algunas cosas. Me parece que todavía, si bien Gustavo no ha oficializado su candidatura, a mí me parece que es por experiencia, por todo lo que ha hecho en el distrito, me parece a priori que tiene un poco más de ventaja sobre cualquier otro precandidato que quiera asomarse. Y seguramente desde Cierra la Ventana y desde tu experiencia, Carlos, podrás aportar nombres, si es que, bueno, se deciden en un armado tal vez único o no. Bueno, acá puede pasar de todo, ¿no? Pero en esto extraoficialmente habría dos listas para las PASO, digo, pero bueno, con tu experiencia, tu conocimiento del otro lado de la sierra, seguramente habrá nombres para aportar. Sí, falta definir eso hasta el 22, que es el cierre de lista. Se pueden hacer muchas conjeturas, pero si el mandato de la unidad, y hoy yo a Sergio Massa lo vi muy firme en la situación de acompañar para sacar la Argentina adelante, entonces si esa es la idea, los lugares, los nombres van a pasar a un segundo plano. Y yo creo que no me parece que, si se logra justamente la unidad, que haya posibilidad de abrir interna o PASO. Porque eso generalmente lo que produce es un alejamiento después de los integrantes de la lista que pierde, ¿no? Entonces, o un alejamiento o negociación con otros sectores que no son del justicialismo. Entonces, casos como ese tenemos en claro que existen, tenemos en claro también que existen dirigentes de que ponen huevos en varios nidos simultáneamente. Entonces, lo que tenemos que lograr es una charla seria, los dirigentes del peronismo del distrito, y un programa en común y salir, lógicamente, con una oferta electoral que pueda ser atractiva para poder justamente en agosto y en octubre devolverle Torkins a la gente de Torkins. Carlos, te quiero agradecer esta comunicación. Sabemos que, bueno, fue un día extenso y agotador para vos. Así que gracias y, obviamente, vamos a seguir charlando porque los próximos días, como marcabas vos, ¿no? Bueno, va a ser clave de acá hasta el 22 para, bueno, conocer las distintas listas, en este caso en particular lo que va a pasar con el Partido Justicialista. Así que, Carlos, muchas gracias por tu atención. No, gracias, Rodrigo, y saludos a toda la audiencia. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier novedad vamos a estar en comunicación. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Carlos Dana, referente de Sergio Massa en el distrito de Torkins. Y bueno, esto que ocurrió en Parque Norte, ¿no?, en la jornada de hoy en Buenos Aires, este Congreso Nacional que ha habilitado a Sergio Massa para generar este acercamiento a Unidad Ciudadana, lo cual, bueno, abre una puerta importante para la oposición de cara a lo que va a ser ahora el 12 de junio, el cierre de las alianzas, y obviamente posteriormente el 22 de junio el cierre de listas. Por una cuestión de tiempo, no vamos a poder estar pasando este material relacionado a lo que tiene que ver con el Día Nacional de la Donación de Órganos, con esta nota que pudimos rescatar de la web del presidente de Cucaiba, Hugo Petrone, material que nosotros obviamente lo vamos a estar compartiendo con ustedes, pero lo vamos a hacer en el programa Atención Salud. Esto, bueno, tiene que ver con la demanda de lo inmediato y con las noticias que han surgido en estas últimas horas en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la convención de la Unión Cívica Radical que ocurrió el día lunes y este Congreso Nacional del Frente Renovador que se realizó hoy por la tarde en Parque Norte. Es por eso que le hemos dado más prioridad a ese tema, pero lo otro, reitero, lo otro lo vamos a estar compartiendo en la próxima edición de Atención Salud. Nosotros ya nos estamos despidiendo de esta edición de Opiniones. La próxima semana vamos a estar charlando con responsables y autoridades del Parque Provincial Ernesto Torkins. Ese va a ser el programa que tenemos ya programado para el día jueves de la próxima semana aquí en Opiniones. Nosotros nos vamos,
Nos reencontramos el próximo jueves y de nuestra parte les deseo que pasen todos ustedes muy buenas noches.